Hola, hola, bienvenidos a todos de nuevo aquí a su canal, el canal de Becky Tarot. Espero que se encuentren bien, comenzando la semana de nuevo, ¿verdad? Espero que hayan tenido un buen fin de semana en compañía de todos sus seres queridos. Vamos a hacer una lectura el día de hoy, vamos a hacerle una pregunta a las cartas, a nuestros ángeles. Vamos a preguntar por esa personita especial, esa persona que tienen en mente. Como siempre, en todos mis videos les digo que se concentren y piensen en esa persona especial, esa persona que tienen en mente. Recuerden que son energías para cualquier sexo, no es para ningún sexo en específico, ni para ninguna persona en específico. Son tiradas generales, tiradas que no van a resonar con todos ustedes. Yo les pido el día de hoy que se concentren y piensen en el nombre de esa personita especial, piensen en esa persona en la que tienen en mente, perdón, esa personita de su interés, la personita que no nos deja dormir, esa personita que se metió en su cabeza. Bueno, pues entonces digan el nombre, ya puede ser en voz alta, en voz baja, como ustedes lo prefieran, eso no tiene nada que ver. Recuerden que si no encuentran un mensaje el día de hoy aquí, pueden ir y ver otros videos y tal vez pueden encontrar ese mensaje que tanto desean, tanto quieren escuchar sobre esa persona de su interés. También quiero recordarles que se pueden suscribir a mi canal, darle me gusta, dejar comentarios, cualquier cosa. Recuerda también que me pueden encontrar en Facebook como Becky Vallas, en TikTok como Becky Tarot 44 y en Instagram también me encuentran como Becky Vallas 44. Así que estoy por todos lados. Si no encuentran un mensaje en este video aquí en YouTube, bueno, pues pueden ir y buscarme en las otras redes sociales. Ahí tengo más videos y videos diferentes a los de YouTube, así que allí pueden encontrar otro tipo de mensajes también, algo diferente a las energías del día, mensaje de tus ángeles, también por tu persona especial. Pueden buscarme por donde ustedes gusten. Estoy por todas partes, ¿ah? Así que el día de hoy vamos a preguntarle al tarot si esa persona especial, ya sea alma, llama, gemela o tu ex, vamos a preguntarle a las cartas si esa persona pronto va a dejar con la persona que se encuentra para venir hacia ustedes. Vamos a preguntarle a las cartas si esa persona... Voy a mover esta piedra aquí, perdón, para que la vean. Vamos a preguntarle a las cartas el día de hoy, a nuestros ángeles, si esa persona de interés por la que ustedes están pensando va a dejar a su pareja, va a dejar a su pareja para tener una reconciliación o una unión con ustedes. Vamos a preguntarle a las cartas si esa persona especial a la que ustedes están pensando va a dejar a esa persona para unirse con ustedes. Veamos qué es lo que las cartas tienen para revelarles el día de hoy. Veo que esa persona por la que tú estás preguntando, por la persona que estás aquí el día de hoy, recuerden que puede ser él o ella, no importa, son energías, la energía no tiene un sexo definido. Esa persona por la que tú estás aquí el día de hoy está trabajando muy duramente en la relación con su pareja, con la persona que se encuentra. Es una persona que no sabe qué hacer. Una persona que, a pesar de que es muy fuerte de carácter, porque aquí me lo marca, es una persona muy fuerte de carácter que siempre se hace lo que esta persona dice. Una persona que quiere ser justa con la decisión que tome. Esta persona sí está pensando en dejar a su pareja, pero quiere ser justa.
hay cosas aún que esta persona tiene que resolver, hay cosas que no has dicho, no has sido claro o clara. Pero esta persona necesita trabajar muy arduamente en esta situación. Si tu persona especial está pensando en dejar a la pareja que tiene actualmente, necesita poner mucho, mucho de su parte. Es una situación que a tu persona lo está poniendo como, digamos, entre la espada y la pared. Tu persona quiere ser justa. Quiere ser equilibrada para tanto para él como para la otra persona con la que se encuentra, perdón. Y sabe que tiene que hablar con la verdad y resolver la situación primero antes que terminar esa relación. Tu persona de interés no quiere simplemente nada más irse y dejar esa situación así como está. Como que si agarrara sus cosas y se fuera contigo. No, esta persona va a arreglar las cosas bien, quiere hacer las cosas correctamente. Quiere pues ser justo con la pareja con la que está. Pero yo veo aquí con esta carta que tu persona de interés es como si se estuviera protegiendo de algo o de alguien. Es como si tu persona especial no quisiera ver la realidad, no quiere darse cuenta de algo. Veo yo aquí que ha habido muchos engaños y muchas mentiras. Muchos engaños y muchas mentiras. Tu persona de interés ha sido engañada. Le han mentido mucho. Es una persona que, con la pareja que se encuentra, le ha mentido en muchas situaciones. No ha sido justo ni justa con tu persona de interés. La pareja que tiene lo ha hecho mucho sufrir a tu persona especial. Esta persona por la que tú preguntas ha trabajado demasiado en esta relación. Lo dio todo para esta persona, pero esta persona no supo agradecer. Esta persona simplemente le mintió, lo engañó, le contó mentiras. Siempre le decía una cosa y era otra. Tenía como que ciego a tu persona especial. Por eso es que esta persona de tu interés no dejaba esta relación. Estaba engañado, está engañado. Muchas mentiras en su entorno, veo muchos engaños. Veo que esta persona con la que está fue como si de un momento a otro la conoció y se le metió, como dicen, entre ceja y ceja. No fue una relación o un noviazgo que haya durado mucho tiempo o que se hayan conocido desde niños. No, yo veo que aquí esa persona se le metió, como dicen, en la cama para quedarse con él, con tu persona de interés. Ahora le va a tocar ponerle mucho empeño a tu persona. Le va a costar mucho trabajo dejar esta relación con la que se encuentra. Tu persona de interés no duerme, no descansa. Se la pasa solamente tratando de solucionar este problema. Se pregunta muchas veces por qué no simplemente irse a tu lado. Esta persona desea mucho estar a tu lado. Esta persona quisiera tomar sus cosas y largarse, irse de ahí. Está harto o harta de tantas mentiras, de tanta injusticia. Esta persona de tu interés siente que lo dio todo por nada. Es como si todos estos años con esta persona hubiesen sido como tirados a la basura. Es lo que esta persona siente. No se siente feliz, no se siente contenta. Se siente traicionado o traicionada. Pasa muchas noches pensando en ti. Quisiera enviarte, porque yo veo aquí, para empezar, que ustedes no tienen comunicación. Y si la tienen, es muy, muy mínima. Para la mayoría, yo veo aquí que no están comunicándose. Hubo una ruptura entre ustedes y cuando esto se terminó, ustedes cortaron toda comunicación. Y veo para algunos que hay un poco de comunicación, muy poca, mínima comunicación. No veo mucha para los que la tengan. Veo también aquí que tu persona de interés siente que es tiempo de tomar
el control de su vida. Es como si esta persona siempre se hubiera sentido al lado de esta pareja como atado, manipulado, como que le controlaba su vida, como que no se siente que él es dueño de sus decisiones. Pero ahora tu persona está pensando, esta persona tiene en mente comenzar a tomar las riendas de su vida. Siente que ya es tiempo de decidir algo. Está comenzando a ver las cosas diferentes. Esta persona quiere comenzar contigo algo, pero algo bien. Esta persona no quiere ir contigo como, digámoslo así, como si tú fueses una tercera persona. No, esta persona quiere contigo algo, una relación fija, una relación duradera. Yo veo aquí que ustedes son una relación, pues, como se dice, ¿verdad?, de tres. Porque al preguntar si esta persona va a dejar a la pareja con la que está, es de suponer que es una relación de tres. Pero esta persona ya no quiere tener una relación así contigo. Esta persona ya quiere que tú seas su esposa, su compañera. Ya no quiere que tengan la relación que tenían antes como de que tú eras la otra en discordia. Veo también que tú estás dispuesto o dispuesta a perdonarle todos los fallos que tuvo en el pasado contigo. Porque también veo que esta persona te ocultó muchas cosas y también te mintió a ti. Así como le mintieron a él, él también te mintió a ti. Esta persona siente que nada más estaba tratando de protegerse. Esa es su excusa. Que si mintió fue porque estaba tratando de protegerse. No quería ser lastimado ni lastimada. Ya tiene una relación un poco difícil, entonces esta persona tenía mucho miedo de que tú lo lastimaras o lo lastimaras. Esta persona está decidido o decidida ya a ir hacia ti. Esta persona ya lo decidió. Esta persona ya solo es cuestión de tiempo, solo está esperando el momento preciso para llegar a ti. Pero esa persona está encaminado o encaminada ya hacia ti. La pregunta fue si esta persona va a dejar a su pareja. La respuesta es sí. La respuesta es sí, ya está dispuesto o dispuesta a dejar a esta persona. Pero primero tiene que arreglar algunas situaciones. Veo yo que va a arreglar situaciones económicas, veo aquí firmas de papeles. Veo también un divorcio. Yo veo que esta persona no solamente, como te dije hace un momento, se quiere ir y dejar todo, sino esta persona quiere papel firmado. Tu persona de interés quiere divorcio. Yo veo aquí firma de papeles, cosas que se están terminando, pero principalmente veo el divorcio. Veo que esta persona se va a separar de su pareja. Esto lo ha venido pensando por mucho tiempo, no es algo que esta persona planeó ahorita. Esta persona, tu persona de interés, tiene mucho tiempo planeando esto. Pero simplemente es que es difícil para esta persona divorciarse, porque hay muchos intereses de por medio ahí. Si tienen hijos, ¿verdad? Porque aquí aún no me han aparecido. Me aparecen, para la mayoría, no me aparecen hijos, pero para otra parte sí me aparecen hijos, no para todos. Para esta persona es difícil el divorcio porque, como te estaba diciendo, está pensando en sus hijos, en lo económico, en las cosas que tienen materiales. Entonces para esta persona se le está haciendo un poco difícil arreglar esta situación. No imposible, pero sí difícil. Hubo un tiempo en el que esta persona te decía muchas, muchas mentiras sobre la relación con esta persona. También veo que esta persona quiere hablar contigo, tiene toda la intención de hablar y decirte cosas que nunca te dijo, cosas que nunca se hablaron o que nunca fue claro o clara contigo. Veo también aquí cómo esta persona le da la espalda a su pareja ya con un divorcio firmado, porque yo aquí realmente veo que esta persona, tu persona de interés, no se va a alejar de esa relación hasta que no tenga un papel firmado. Eso lo veo muy claro. Sin divorcio no me voy. Esta persona quiere ser justa con la persona que se encuentra,
pero también quiere ser justa con él o con ella misma. No quiere desamparar desampararlo o desampararla. Quiere que las cosas se arreglen bien, como dicen, por el camino legal. Esto a tu persona le está causando mucho estrés, mucho desvelo, no se concentra, se siente como, digámoslo así, un poco deprimido, estresado o estresada. Porque tú sabes, un divorcio no es fácil para nadie. Aunque no ames a la persona, aunque ya no tengan intereses en común, aunque ya no exista ningún lazo, un divorcio siempre es un divorcio. Entonces, si existen hijos para una minoría, yo veo que hay hijos, tal vez esta persona de tu interés es lo que lo está deteniendo. Por eso quiere arreglar bien las cosas. Cuando esta persona deje a su pareja, es cuando va a ir a buscarte, mientras esta persona no te va a buscar. El encuentro entre ustedes dos va a suceder hasta que tu persona de interés sea libre, mientras esta persona no te va a buscar. Y está bien, yo veo aquí que él o ella quiere hacer las cosas bien. No veo una persona irresponsable, no veo una persona que tome las cosas a la ligera. Es una persona que le gusta tomar muy en serio las situaciones. Esta persona no toma las cosas a la ligera, no es irresponsable, y eso está muy bien. Porque si esta persona quiere ir hacia ti, es porque ya está seguro de que esta relación se terminó. Una persona que, wow, tiene muchísimos sentimientos por ti, demasiados, rebosa. Si tú ves la copa como rebosa el agua son sentimientos para mí. Esta persona tiene muchos sentimientos para ti y quiere ofrecértelos. Esta persona, cuando vaya a ti, es porque ella tiene algo que ofrecerte. Es porque ya cerró un ciclo con esta persona para comenzar un nuevo contigo. Mucha responsabilidad veo yo aquí de parte de esta persona. Tiene muchos proyectos, muchos sueños. Tiene muchas cosas que realizar a tu lado. Esta persona está pensando en muchos proyectos contigo. Tiene muchas ideas, tiene muchas cosas que contarte. Cuando esta persona se acerca a ti, va a contarte todo lo que tiene en mente para ustedes dos. Puede ser que esos proyectos, esos pensamientos, esas ideas, ustedes ya las hayan compartido antes cuando eran pareja. Pero ahora ya viene con una realización, ahora ya quiere cumplir esos sueños. Yo veo aquí que esta persona quiere cumplir tus sueños. Quiere que tú seas feliz a su lado. Esta persona siente que tú eres la persona que siempre tuvo que estar a su lado. Te mira como una persona muy inteligente, una persona muy, muy sabia, una persona que sabe lo que quiere, una persona que para él o para ella es la persona perfecta, la persona ideal. Te idealiza demasiado. Te ve muy femenina, te ve muy atractiva, le encantas, eso sí, le gustas mucho. Le gusta todo de ti, tu carácter, lo inteligente que eres, las cosas que tú dices, la manera en la que tú te expresas, la manera como lo tratas o la tratas. Ese tipo de cosas son las cosas que hicieron que esta persona se enamorara de ti. Pero esta persona quiere hablar contigo, como te dije hace un momento. Esta persona necesita hablar contigo y aclararte las mentiras, las falsas situaciones que hubo en el pasado. Todas esas cosas que quedaron como que inconclusas, ahora viene y viene a hablarlas. Viene a aclarar todo contigo, porque yo veo aquí una persona que está decidida a comenzar bien las cosas contigo. Quiere cerrar su ciclo con esta persona y comenzar algo nuevo a tu lado, pero algo bien. Tú también estás muy enamorado o enamorada de esta persona y lo estás o la estás esperando. Esos son los planes. Yo veo aquí que tú sabes de esta situación. Tú sabes que esta persona está a punto de terminar esta relación. Tú sabes por qué, o tú siempre supiste por qué esta persona se tuvo que alejar de ti. Tú estás muy al tanto de la situación que tu persona de interés tiene con su pareja. Tú sabes que esta persona se quiere divorciar y tal vez sabes que ya le pidió el divorcio o le va a pedir el divorcio. Estás como que muy al tanto de la situación en la que está viviendo tu persona especial.
la relación de ustedes es una relación llena de sueños, llena de idealizaciones, llena de amor, llena de paz. Ustedes cuando están juntos es como si se entendieran y se comprendieran, demasiado. Ustedes sienten como que son el uno para el otro, como que ya se conocen de siempre. Tienen muchos intereses en común, tienen muchos proyectos en común también. Y yo veo aquí que ustedes van a terminar juntos, pero es cuestión de tiempo. Tampoco veo un tiempo largo, ni veo mucho tiempo, meses o años, no. Esto está sucediendo ya, esto es lo que está sucediendo en este momento. Tu persona está tratando de arreglar la situación con esta pareja. Veo un divorcio, veo que ya está harto de las mentiras, quiere venir a aclarar contigo también las mentiras que en un pasado te dijo, o cosas que prometió y no cumplió. Veo también aquí que tu persona está batallando, está sufriendo por esta situación. Como te dije hace un momento, un divorcio no es fácil. Hay hijos de por medio, hay intereses comunes, puede que haya un negocio, una empresa, una pequeña empresa, una casa, economía. Por eso es que tu persona de interés ha tomado este tiempo prudente para poder arreglar la situación con su persona especial, o su pareja, o su esposa. Tu persona de interés viene muy pronto, viene con muchas buenas noticias. Viene a celebrar el triunfo contigo, viene a estar contigo, viene a querer compartir contigo todas esas cosas que en un pasado no pudieron. Una tirada muy muy bonita, me gustó mucho esta tirada el día de hoy. Y por aquí vamos a dejarla así. Para mí todo estuvo muy claro, para mí yo ya puedo dejar la tirada en este momento aquí. Siento que la pregunta que hicimos fue contestada. Y pues bueno, por el día de hoy vamos a dejar aquí las energías de tu personita especial. Yo espero que haya sido de su agrado, que hayan encontrado algún mensaje aquí para ustedes. Y si no es así, como les dije al principio del video, pueden ir y ver otros videos. Como les dije, tengo otros canales. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram. También me pueden encontrar en TikTok. Y bueno, ahí tengo más videos, más mensajes para ustedes. Yo espero que haya sido de su agrado. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense y que estén bien. Chao.